Yo digo que jugamos el mejor partido desde que arrancó el año. Muy sólido, muy con mucho compañerismo, actitud en todos los compañeros. Yo digo que no hubo puntos bajos en el equipo. Lo que sí digo que el resultado y el juego fue positivo, pero el saldo que nos dejó el partido es negativo, porque 10 minutos, dos jugadores desgarrados, más la ausencia, la doble amarilla de Diego Almada, para el próximo partido hay que pensar a ver cómo vamos a replantear todo. Dominaron todo el partido, pero ¿dónde te parece para ahí que estuvo la clave del equipo para llevarse este triunfo tan importante? Sí, yo creo que fuimos muy pacientes, ordenados, hicimos lo que el técnico nos pidió, era tratar de contenerlo a ellos, que siempre no varía mucho el juego, ellos juegan por las bandas y cambiando de frente y sorprendiendo con los laterales volantes, los volantes, metiendo pelota al área. Bueno, yo creo que los goles fueron contragolpe, saque de arco. Bueno, el segundo gol de Diego fue un lindo gol, una jugada elaborada, pero los momentos que golpeamos lo agarramos mal parado, salimos rápido de mitad de cancha con la pelota, bueno, y eso dificulta cualquier defensa. Me decís que fue el mejor partido que jugó el Celeste de que están en este campeonato. ¿Desde dónde fue? ¿Desde la victoria en sí o por lo anímico, por sobrellevar un rival tan pesado, tan duro como es Deportivo? Sí, yo creo, sí, coincido, porque siempre jugar contra uno de los mejores de la liga te motiva. Bueno, yo tengo, digamos, un duelo que se entienda bien, un duelo especial. Siempre me gusta jugar mucho contra Deportivo. Y bueno, y a cualquier jugador de la liga, que vengan jugadores que están jugando Argentino B, lo motiva y bueno. Creo que, como te digo, lo importante es que se encontró el juego y se golpeó justo en los momentos clave. Martín, felicitaciones, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y por el respeto y siempre a mi lado.